Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Corio GCM. Y en el día de hoy la protagonista es la Coriodora, para ser más exacto la Coriodora Bronce, comúnmente conocida. Aquí la tenemos. De hecho, estas, una anécdota, ya son criadas aquí en este acuario, son hijas y ahora pues están siendo papis también. Sobre el tema de la reproducción y puesta de la Coriodora, yo he criado ya dos veces, esta sería la tercera o cuarta que va a la vez. Sobre la cría hablaremos después en otro vídeo, sobre todo cuando salga la puesta, es el momento de hablar de ello. Pero hoy vamos a hablar de la reproducción, de las puestas, pauta, cortejo y sobre todo las condiciones para que se dé todo este cortejo de la cría de la Coriodora. Normalmente, si recordáis, mucha gente ya ha dicho, o al menos yo lo he visto en otros vídeos, en otros canales, otros blogs, otros foros, siempre lo achacan al cambio de presión ambiental, es decir, levantar una borrasca, baja la presión atmosférica, los animales lo detectan y siempre que estén bien alimentadas, evidentemente, y en sus parámetros adecuados, pues van a dar lugar a esta reproducción. A mí, las otras dos veces que me hicieron la puesta sí que fue bajo este cambio de presión atmosférica, pero estas dos últimas veces, que además han sido muy cercanas en el tiempo, con una diferencia de 2 semanas, la primera fue solamente a los 3 días de montar el acuario aquí en esta habitación. Se ve que por el cambio de agua, prácticamente al agua del anterior montaje, pero bueno, hubo que poner algo de osmosis, se rebajó un poquito las condiciones. Y por el tema de la distribución, imagino yo, que se encontraron cómodas, pues directamente al tercer día, digo, se pusieron a hacer puestas. Pero es que ahora, a las 2 semanas, esta mañana justamente he hecho un cambio de agua, también he bajado un poquito el tema de la dureza de los TDS, un 10%. ¿Para qué? Porque voy intentando bajar el pH, que sea ligeramente ácido. Y además, justamente también ayer, como veis, ahí tengo el tubo de acero, le he puesto un sistema de CO2 muy residual, muy básico, con la intención sencillamente de adicto media bruja por segundo, pero no con el tema del plantado, no tiene nada que ver, porque esto es un acuario de bajos requerimientos, eso ya lo haremos algún día en otro vídeo, sencillamente con la intención de asegurarme que junto con la turba que tengo uno de los filtros, ese agua, ya que estaba en 7, ahora está ligeramente ácida en 6,9. Entonces, eso ha propiciado la bajada del pH a ligeramente ácido junto con la bajada de la salinidad del agua, que se hayan puesto otra vez en una vorágine de reproducción esta mañana, y me ha dado tiempo hoy, porque me ha pillado aquí, a grabarlo y os voy a poner ciertas tomas para que veáis cómo es el cortejo, como hemos dicho anteriormente, cómo es la puesta y sobre todo daros algunas recomendaciones de cómo recoger esas puestas para que vosotros en casa intentéis sacarlas adelante. Lo primero que se nota, y lo vais a ver, es muestra una actividad más acelerada de lo normal. Cuando están de cortejo o de danza, parece que están jugueteando, pero notaréis, los que habéis tenido Coriodoras, que no es su actividad cotidiana, sino que van a una velocidad un poquito mayor. La verdad es que es muy llamativo, ya están como revolucionadas, literalmente. De hecho, en parejas anteriormente o en grupos, las veis que no paran. Incluso me vais a disculpar por las imágenes, que no son las mejores, pero es que a veces incluso costaba seguirlas para hacer el enfoque y todo eso. De lo rápido que se movían. La verdad es que es muy llamativo. También estaros atentos cuando hagáis un cambio de agua, por ejemplo, si veis que empiezan a mostrar esa actividad, pues ya es un indicativo de que algo es posible o probable de que pueda pasar relacionado con la cría de este animal tan maravilloso. Luego, si veis una de las hembras, después de poner los huevos, si veis, los tiene depositados en la parte ventral, en las aletas del medio, los lleva cogidos y ahí es cuando están ya dispuestos a soltarlos. Y aquí me las pude grabar porque 2 veces no llega a tiempo, pero aquí ya sí que habían buscado el sitio antes, los estábamos esperando y, como veis, directamente buscó esa hoja de criptocorine. Estuvieron rondando ahí y ahora veréis cómo hace o deposita la puesta fecundada. Ahí está, y poquito a poquito la va empujando un poquito, porque los huevos son gelatinosos y se quedan adheridos, ya sea a la hoja, ya sea al cristal, ya sea a una piedra, ahora lo veréis después. Aquí de nuevo pongo la puesta nuevamente porque es una imagen que me ha encantado el poder grabarlo, y aquí lo pongo en cámara un poco lenta para que veáis cómo la va depositando, lo coloca y una vez que deja la puesta en la hoja, pues ya ha terminado el proceso de puesta. Ahora es cuando entra nuestro trabajo, que es, en este caso, si lo hace la puesta en una hoja, pues muy fácil cortarla, igual que también me hizo una puesta en una hoja de anubia, que también la corté, y a una paridera o un tanque de cría, eso ya lo que tengáis cada uno más a mano para el proceso de cría. Otra de las puestas, como he dicho antes, pues fue en una piedra, lo pudimos ver, no pudimos grabarlo en este caso lo que es la puesta, pero sí recuperamos la piedra. Y una de las ventajas que tiene también es, por ejemplo, pues puedes coger la piedra y llevarla directamente a una paridera o, bueno, en este caso un tanque de cría,
O lo que yo hice en este caso, como puse las otras dos hojas en una paridera, pues os voy a mostrar un poco cómo recuperar esa puesta. Pues corté una hoja de anubia también, la que está dañada, y poquito a poquito, con cuidado, como los huevos son gelatinosos, se van quedando adheridos. Hay que tener mucho cuidado en este proceso, no tengáis prisa, tomar vuestro tiempo. Tampoco que se sequen los huevos, porque no es bueno, pero como veis, esto está grabado a tiempo real. Y así veis cómo pude recuperar unos pocos de la puesta, y directamente, una vez que los recogemos, pues los pasamos a la paridera y a esperar. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Para mí ha sido muy interesante, sobre todo la parte de la que hemos podido grabar, que habéis visto, hemos puesto tres veces la puesta, cuando deja los huevos de la puesta en la hoja. Para mí ha sido muy emocionante. Creo que son de los vídeos que hacen grande la acuariofilia, de los que realmente transmiten lo que es este hobby, llevarlo a vosotros y compartirlo en casa con vosotros. Para mí de verdad que es un placer. Espero que os haya gustado el vídeo. Como he dicho, haremos una segunda parte, si todo sale bien, con la cría de la acuariodora. Como veis, hemos puesto varias puestas aquí, las tenemos en la paridera. Y ya veremos qué tal. Yo creo que saldrá todo bien, pero bueno, nunca sabes lo que puede pasar en este hobby. Y si es así, pues lo dicho, espero que os guste, suscribirse quien no esté, dejar muchos comentarios, mucho me gusta, pero sabéis que siempre lo importante en este canal es aprender y disfrutar de este hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!